Maribel Carmen Díaz Cabello es el nombre de quien se va a convertir en la primera dama de la nación, Pamela. Bueno, así es como se va Pedro Pablo Kuczynski, también se va Nancy Lange, entra Martín Vizcarra y entra también Maribel Carmen Díaz Cabello, quien ahora va a asumir como la primera dama. Ella es profesora de educación inicial. Así estamos viendo algunas fotografías de quien va a ser el próximo presidente, el vicepresidente Martín Vizcarra, junto a su esposa. Ella nació en Moquegua en 1970 y estudió la carrera de educación inicial, como les ha contado Pamela, y ha sido docente en la Escuela Inicial Sagrado Corazón de Jesús en Moquegua. Dice que conoció a su esposo, a Martín Vizcarra, cuando todavía eran compañeros de colegio, ¿no? Qué interesante, una relación que empezó desde muy, muy jóvenes, ¿no? Y, bueno, se casaron y tienen 4 hijos, ¿no? En estos más de 20 años de relación. Es una mujer de perfil bajo, ¿no? Incluso no se dejaba ver mucho durante la campaña, ¿no? Porque ella prefería mantenerse alejada de las cámaras. ¿Se mantendrá ese estilo de vida? ¿Cuál será ahora el estilo que va a imprimir al despacho, ¿no?, de la primera dama? Que claro, no es un cargo formal, no es una funcionaria pública bajo ninguna circunstancia, pero es un cargo honorífico y va a tener pues la responsabilidad de acompañar al presidente de la República en actos oficiales y de aparecer en algunas otras ceremonias a las que sea invitada.